Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Hábitat Soluciones. Les saluda Jennifer Miranda. Para hoy les tenemos preparado el siguiente material. Hoy en Hábitat Soluciones veremos Casa Joya, un juego de volúmenes diseñado por el arquitecto Don Aloría. Les traemos la buena comida y el spa del Hotel Lagarta Lodge. Visitaremos White House en Santa Teresa. Y les traemos detalles de la Expo Construcción y Vivienda 2019. Veamos unas cuantas ideas y soluciones que podrían facilitar su vida. En tu nuevo hogar, todos los espacios son especiales. Viví el concierto del año en tu sala o disfruta un restaurante 5 estrellas en tu cocina y hasta jugar el clásico del fútbol en tu patio. Vení a la Expo Construcción y Vivienda 2019 del 13 al 17 de febrero. Comprá, construí, remodelá y financia la casa de tus sueños. Sonreí, estás en casa. Te esperamos en el Centro de Eventos Pedregal. Organiza Cámara Costarricense de la Construcción. Patrocina Da Vivienda. Bueno, y continuamos con más y viene la Expo Construcción y Vivienda 2019 y es por eso que nos acompaña don Javier Peñaranda, presidente de la Comisión Organizadora de la Expo Construcción y Vivienda. ¿Cómo está, don Javier? ¿Qué tal, Jennifer? Buenas tardes, gracias por la invitación. Con muchísimo gusto. Y Evelyn Gómez, directora comercial de la Cámara Costarricense de la Construcción. ¿Cómo estás, Evelyn? Felices de estar aquí una vez más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Evelyn, contanos, ¿qué nos trae la Expo Construcción y Vivienda 2019? Bueno, la Expo viene llena de oportunidades nuevamente. Tenemos más de 600 stands donde se puede encontrar casa ya terminada o materiales para construir de cero o ampliar o remodelar si usted quiere hacer la cocina nueva, el baño nuevo, hacer un cuarto más, la cochera ampliarla para más carros. Todos los materiales que usted necesite los va a encontrar ahí. Tenemos también casas terminadas y el financiamiento para cualquiera de las necesidades. Tenemos 14 entidades financieras públicas, privadas, cooperativas, instituciones, mutuales que van a financiar en dólares, en colones, de acuerdo a lo que cada persona necesite. Así que oportunidad hay mucho y no podemos dejar de aprovechar. Hay más de 184 proyectos de vivienda en altura u horizontales con precios que van desde los 39 millones de colones hasta lo que cada persona necesite. Así que definitivamente Expo Construcción tiene lo que usted anda buscando. Perfecto. Don Javier, cuéntenos qué novedad nos trae esta Expo Construcción y Vivienda. Sí, Jennifer, la Expo Construcción es la feria más grande, es la feria más visitada, la feria más importante de este país que organiza la Cámara Costarricense de la Construcción. Es una tarea inherente de la Comisión Organizadora y de la Cámara como tal buscar cómo hacer esta feria cada vez más inclusiva. Y de ahí es que nace el proyecto de Vivienda para Todos. ¿Qué es Vivienda para Todos? Vivienda para Todos es la versión más inclusiva para la gran clase media, con proyectos menores a 56 millones de colones, donde ese monto a propósito coincide con el monto de subsidio estatal que uno conoce como bono para la vivienda, en el que podremos encontrar con la debida identificación dentro de la feria proyectos que se adaptan a esas condiciones. Entonces, por mucho esto es una gran invitación para que la gente nos pueda acompañar, para que puedan recorrer los pasillos de la expo y darse cuenta que de verdad es una muy buena oportunidad para
hacer realidad ese sueño de todas las familias costarricenses de poder tener y aspirar a tener una casa propia. Sí, y agregando a lo que don Javier mencionaba de vivienda para todos, va a ser muy fácil que usted identifique aquellos desarrollos o entidades financieras que están promoviendo este proyecto nuevo, porque va a haber un logo que indica que ahí hay proyectos de vivienda para todos. Así que no deje de buscarlos dentro de todos los proyectos que hay en la feria. Y por supuesto, extenderles una invitación, no deje de aprovechar esta oportunidad. Son solo 5 días, del miércoles 13 de febrero al domingo 17. Tenemos diferentes horarios y diferentes costos. El miércoles abrimos a las 4 de la tarde, cerramos a las 10 de la noche y el costo es totalmente gratis. Jueves y viernes abrimos desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche y la entrada cuesta 1,000 colones por persona. Y sábado el horario es de 10 a 10, de 10 de la mañana a 10 de la noche, domingo 10 de la mañana a 8 de la noche y el costo es de 2,000 colones. Ahora, son más de 10,000 metros cuadrados de exhibición, así que váyase preparado para estar muchas tenis, horas, efectivamente, buena libreta para tomar los apuntes, no deje ir a todas las entidades financieras para ver sus posibilidades y visitar muchos stands para que pueda hacer comparaciones. Si usted quiere construir, llévese los planos y dígale a la persona, mire, estos son mis planos, ¿cuánto me cuesta el piso de ese tipo que estoy viendo ahí? O sea, salga con los datos que le permitan a usted tomar una decisión y cumplir el sueño de tener casa. Y que aproveche de una vez esta expo. Así es, tenemos además, entre todas las personas que nos visiten, la rifa de $10,000, que sería una super ayuda. Para una prima estaría excelente. O para una construcción una de casa, construcción. Así es. De nuestro patrocinador de vivienda, en una cuenta maestra de ellos. Así que hay que aprovechar todas estas oportunidades. Tengamos en cuenta que 184 proyectos de vivienda, todas las opciones en materiales para construcción y acabados que tenemos, además de 14 instituciones financieras congregados en un mismo lugar, en un solo lugar. Eso es básicamente como que el tiempo que ocuparía una familia para poder visitar toda esta oferta les llevaría casi que todos los fines de semana de un año poder desplazarse por todo el país y conocerlo. Y en nuestra expo es que lo tendrá ahí de miércoles a domingo, tendrá esa gran oferta para poderlo visitar, para poder accesar a ello. Todas estas oportunidades en un solo lugar. En un solo lugar. Y no se les olvide, Centro de Eventos Pedregal. Así es, del 13 al 17 de febrero. Así es. Muchísimas gracias, don Javier, por acompañarnos. Gracias, Jennifer. Evelyn, muchísimas gracias. Gracias por tenernos aquí una vez más. Bueno, y continuamos con más de Habitat Soluciones. Ubicada cerca de Santa Teresa, cuya integración de espacios con naturaleza la hacen única. Veamos White House. The White House es una obra arquitectónica rodeada de naturaleza, ubicada frente al mar en Playa Hermosa, un poco al norte de Santa Teresa, en el área de Malpaís, Punta Arenas. La integración de los espacios permite un flujo de diseño que nos invita a recorrer de manera fácil toda la casa y apreciando hermosas vistas a la playa desde casi todos sus rincones. Esta casa fue diseñada por la firma Los Ángeles Poirier Designs, construida al borde de la playa y directamente al lado del exclusivo complejo de yoga Pranamar. El complejo de yoga actualmente es administrado por las personas que crearon el famoso hotel Flor Blanca. La proximidad con este complejo ofrece a los huéspedes la comodidad de estar cerca para disfrutar cualquier comida o bebida en el momento que guste. En el interior de cada habitación, The White House cuenta con un amplio dormitorio y un vestidor excesivamente generoso, en lo que parece ser un apartamento frente a la playa, perfecto para sesiones privadas de yoga o masajes en la habitación o en la terraza de arriba. En la planta baja está la sala de la habitación con hermosas vistas.
y fácil acceso a la terraza de una hermosa piscina infinita. La trastienda es una pacífica habitación, buena para solteros o niños, aunque las dos camas individuales se pueden armar juntas. La sala de estar es el verdadero pura vida. Un espacio entretenido para la familia o invitados. Una gran mesa de comedor está disponible para cenas preparadas por los mismos huéspedes o por un chef privado contratado con antelación. Si elige cocinar, disfrutará de un amplio espacio con muchas herramientas y una vista increíble del océano. Hay muchas sillas de playas para su uso, pero también puede pasear por un hermoso bosque de almendros para sentarse en la cabaña de la playa. Con un diseño contemporáneo que se mimetiza con el entorno de una manera orgánica y que a su vez integra cada uno de los espacios de la casa con la naturaleza que la rodea, permitiendo disfrutar de los paisajes de Santa Teresa desde la comodidad de la misma. Inspirada en una arquitectura moderna, aprovecha al máximo tanto la ventilación como la iluminación natural, gracias a su doble altura en la sala y otros aposentos, reduciendo así el consumo eléctrico y haciéndola amigable con el ambiente. Por favor, no se pierda ninguno de los siguientes consejos. En tu nuevo hogar, todos los espacios son especiales. Viví el concierto del año en tu sala o disfruta un restaurante 5 estrellas en tu cocina y hasta jugar el clásico del fútbol en tu patio. Vení a la Expo Construcción y Vivienda 2019 del 13 al 17 de febrero. Comprá, construí, remodelá y financiá la casa de tus sueños. Sonreí, estás en casa. Te esperamos en el Centro de Eventos Pedregal. Organiza Cámara Costarricense de la Construcción. Patrocina Da Vivienda. Usted está viendo Habitat Soluciones, el programa de arquitectura, construcción y diseño interno de Costa Rica. Continuamos con más. La zona cero. Es conocida a nivel mundial por los atentados terroristas ocurridos en el año 2001 al World Trade Center, complejo donde se encontraban las Torres Gemelas, símbolo del poder de la economía americana desde su apertura en 1973. El sector en el que ocurrió el incidente se convirtió en un enorme cráter lleno de obras con un prometedor futuro, que pasó a llamarse Zona Cero. Actualmente, está prácticamente reformada por completo y cuenta con varios edificios de reciente construcción. Entre ellos, el One World Trade Center, diseñado por el arquitecto David Childs, mismo que fue el artífice de otras construcciones emblemáticas, como el Burj Khalifa en Dubái
y la Torre Willis en Chicago. El mismo edificio ofrece la posibilidad de tener una perspectiva de altura de la ciudad, gracias a que posee miradores en tres de sus plantas superiores, desde donde las espectaculares vistas de la ciudad le dejarán una huella difícil de borrar. En esta zona hay un museo. Este rinde homenaje a las casi 3.000 víctimas del atentado. El museo cuenta con fotografías, grabaciones, algunos de los vehículos utilizados el día del desastre y un sinfín de elementos capaces de transportar a sus visitantes al terrorífico momento de los atentados. Rindiendo homenaje y tratando de llenar de esperanza el futuro, el memorial del 11 de septiembre es un remanso de paz en el corazón de la ciudad, que cuenta con 400 robles blancos y unas sorprendentes cascadas que llenan dos piscinas en representación de las ausentes Torres Gemelas. Antes de ser un recordatorio del dolor y la tragedia, esta zona nos recuerda que pase lo que pase, se puede salir siempre adelante con esfuerzo y cooperación. El Hotel Lagarta Lodge en Nosara, Guanacaste, nos presenta su buena comida y su placentero spa. Veamos. Hola amigos, estamos en el Hotel Lagarta Lodge, acompañada de Arturo Balmaceda, chef de este hermoso hotel. ¿Cómo está? Bueno, muchísimas gracias por estar acá y bienvenidos aquí para servirles. Estoy fascinada con todo el trato humano que tiene este hotel y una de las cosas más importantes es que tengo ahí como curiosidad de saber es cuál es el concepto de este restaurante, primero que nada. Bueno, nuestro restaurante tiene un concepto un poco diferente a otros lugares que conocen aquí en Costa Rica. Tenemos un concepto de restaurante Chiriboca, que el mismo nombre lo dice, es una asociación entre el cerro Chiripó y todo lo que puede haber en un cerro, con toda la boca maravillosa que tenemos en la playa, incorporando productos autóctonos de la zona, productos orgánicos y con el producto fresco del mar. Tenemos platos muy típicos costarricenses en donde tratamos de incorporar un poco la mezcla y la fusión de hacerlo francesa con elaboraciones francesas dentro de la cocción y tener platos un poco de alta cocina y bien elaborados, pero también disfrutando de todos los sabores de productos como el tacaco, como el cas, como el mango, que son sumamente importantes para 100% nosotros. 100% nacional, entonces. 100% nacional y lo más importante es que son productos orgánicos cultivados aquí en la zona de Nosara. ¡Qué rico! Y además, lo principal es cómo se llama, porque también tenemos dos ambientes. Uno está en la parte baja y otro en el segundo piso. ¿Cuáles son los nombres de estos lugares? Bueno, en el segundo piso, acá donde estamos ahorita, ese es el lounge, Gecko Lounge, en donde podrán encontrar bebidas, pueden venir a disfrutar de un sunset maravilloso que tenemos todos los días con el mar, con la vista, y es donde se hace el ambiente aquí en la playa. Yo creo que todo el mundo aquí de la zona y todos los huéspedes que tenemos siempre vienen a esta zona a ver lo maravilloso del atardecer. Entonces, la pachanga es que se arma aquí arriba en el hotel. Todo lo que tiene que ver con el sunset, venir a disfrutar, venir a escuchar música, venir a relajarse, es aquí arriba en el hotel, en el Gecko. Y ese atardecer espectacular también que se lo recomiendo, tienen que venir. Muchísimas gracias Arturo por recibirnos a toda la gente de Habitat Soluciones. Bueno, no, buenísimo que estuvieran aquí con nosotros y en verdad que los esperamos aquí con toda la calidez que tiene nuestro personal y los esperamos para que vengan y disfruten de este espectacular hotel que tenemos.
Nosotros continuamos en Lagarta Lodge y hoy acompañada de Charlotte, la que los va a chinear y los va a sentir riquísimo en este paraíso de lugar. ¿Cómo estás, Charlotte? Súper bien, ¿y vos? Muy bien, gracias a Dios. Y más a toda la gente que está en casita, que están deseando venir a que usted les haga uno de esos deliciosos masajes o todos los servicios que ustedes pueden ofrecer, ¿como cuáles? Bueno, tenemos un montón de servicios, pero ahorita en este momento por el clima que está acá tan caliente, lo que estamos sugiriendo más es, por ejemplo, el Body Wrap de aloe vera, que es súper refrescante. Entonces, esto lo que se hace es súper natural, con productos naturales. Es un envolvimiento, utilizamos aloe vera. ¡Qué rico! Sí, súper rico. Y utilizamos hojas de banano cultivadas acá mismo. Entonces, se cortan súper frescas, se calientan y se envuelve a la persona en ese tratamiento. Es delicioso. No, definitivamente tienen que venir, lo rico y lo fresco que deja la piel, ¿verdad? Increíble. ¿Qué más servicios? ¿Cuáles son otros servicios que puede tener el Lagarta Lodge para toda la gente que nos está viendo en Habitat Soluciones? Uh-huh. También otro que es súper solicitado acá porque viene gente de otros países viajando por largas horas es el Deep Tissue, que es un masaje de tejido profundo, el masaje relajante también, son de los más solicitados. Qué rico el masaje relajante. Son deliciosos, los faciales también. Una pregunta necesaria para poderle hacer es si este spa está abierto solamente para huéspedes o también puede venir personas desde afuera. Está abierto para huéspedes y personas de afuera también. También me contabas que tienen redes sociales donde los pueden estar buscando. ¿Cuáles son? Sí, nos pueden encontrar como Spa Manglares en Instagram y también en Facebook como Lagarta Lodge. Y también les cuento que tienen yoga, así que pueden venir a disfrutar muchísimas cosas que tienen ellas. Muchísimas gracias, Charlotte. Gracias a ustedes y bienvenidos acá al Spa Vista Manglares. Cuando gusten venir acá, los esperamos. Así que ya saben, ustedes tienen que venir a ver este hermoso lugar y tantas opciones que tiene para ustedes. Nos vemos la próxima. Nosotros continuamos con más de Habitat Soluciones. Juego de volúmenes que se desarrollan entre sí, aprovechando las vistas del lugar. Fue el concepto del arquitecto Donald Loría en el diseño de Casa Joya. Esta casa se llama Casa La Joya. Esta casa se caracteriza por estar en una montaña con una pendiente bastante pronunciada, rodeada de una gran vegetación exuberante y con una impresionante vista al Océano Pacífico. La vivienda posee tres niveles, en los cuales en el área central es el área social, el área donde se encuentra la piscina, el área en el cual se encuentra el área de estar, comedor, la terraza exterior y adicionalmente la cocina. En el nivel número 3 se encuentra el dormitorio principal y en el primer nivel se encuentran dos dormitorios secundarios. Una característica bastante interesante de la vivienda es el hecho de que la piscina es un volumen que se encuentra en el primer nivel, el cual posee una vista infinito hacia el océano, y adicionalmente cuando la persona está entrando a la vivienda logra ver caer por los muros de la piscina el agua y da una sensación realmente bastante refrescante. La vivienda adicionalmente posee un volumen hacia el lado derecho, que es un volumen bastante importante, ahí es donde se encuentra el acceso y adicionalmente las escaleras que comunica los tres niveles de la vivienda. Una característica muy importante es el aprovechamiento de las curvas topográficas naturales del terreno. Encontramos un punto bastante favorable para colocar la vivienda y así no realizar grandes movimientos de tierra, realmente adaptarse a las características topográficas del terreno. Primer lugar, segundo lugar, no afectar ninguno de los árboles que existían en ese momento en la propiedad, y adicionalmente otra de las características es aprovechar la ventilación, aprovechar la iluminación natural que posee la vivienda, ¿verdad? Para que realmente utilizar en lo mínimo el aire acondicionado, ¿verdad?
Hay una característica sumamente interesante, es que el área social se encuentra en el nivel número 2 de la vivienda, a pesar que no estamos ingresando directamente a ese nivel. La razón es la siguiente: por la posición de la piscina, por la posición de las terrazas, era muy adecuado colocar toda esa área social en el segundo nivel, en el cual se aprovecha increíblemente la vista que tiene al océano. Esto es mejor que haberla ubicada, por ejemplo, en el primer nivel, donde la vista era o es un poco menos impresionante que en el segundo. Y aprovechamos el tercer nivel, en el cual es un volumen más pequeño, para ahí colocar el dormitorio principal como una área muchísimo más privada, en el cual posee un balcón bastante agradable donde los dueños de la vivienda pueden sentarse a leer y a estar un poco más relacionados con la naturaleza en una forma un poco más privada. Nosotros trabajamos el concepto del diseño interno junto con los dueños de la vivienda. Se analizó muy bien cuáles eran los colores, cuáles eran los conceptos, cuáles eran el diseño más adecuado, por ejemplo, para el área de la cocina, ¿verdad? Los muebles de la cocina y todo. Y los dueños se encargaron específicamente de escoger ciertos tipos de mobiliarios bajo un tipo de lineamientos que previamente habíamos ya establecido, ¿verdad? Esta vivienda se caracteriza por una situación muy importante, como la joya, como si fuera una gran perla en una montaña. En una forma muy simple, un juego de volúmenes en los cuales interactúan entre sí. Ese es el concepto en el cual se desarrolló el proyecto. Un gran juego de volúmenes en el cual se sintiera como una verdadera joya en una montaña. Hábitat no pasa comerciales, solo le damos ideas útiles. En tu nuevo hogar, todos los espacios son especiales. Viví el concierto del año en tu sala o disfruta un restaurante 5 estrellas en tu cocina y hasta jugá el clásico del fútbol en tu patio. Vení a la Expo Construcción y Vivienda 2019 del 13 al 17 de febrero. Comprá, construí, remodelá y financiá la casa de tus sueños. Sonreí, estás en casa. Te esperamos en el Centro de Eventos Pedregal. Organiza Cámara Costarricense de la Construcción. Patrocina Da Vivienda. Bueno amigos, recuerden visitar nuestras redes sociales y pronto estaremos dando muy buenas noticias de nuestra nueva plataforma digital. Que pasen muy linda tarde y nos vemos pronto.